Comenzamos este encuentro de singles aquí en Querétaro. Weekly número 147. Algo pasó por ahí. Algo está pasando por ahí. Parece que hay una configuración de controles por ahí bastante cerca. Pues aquí un Chosen que nos está acompañando. ¿Quieres narrar? Está activado. Hola. Soy Chosen, el que perdió en dobles y quedó en tercer lugar. Chosen aquí está un poquito triste porque... ¿Porque perdió en dobles? ¿Perdieron en dobles? Pero sí. Quedaron segundos, ¿no? Sí, terminamos tercero. Pero, pues bueno, así pasa a veces, ¿no? Vemos una clara ventaja de Pineda sobre... Ah, no, de Diegón sobre Pineda hacia el Chango. Diegón ahí ejerciendo todo su derecho. Sin embargo, Pine le hace bastante daño. Ganon reacciona respondiendo con ese nerf. Tenemos que... un Pine que está muy ágil. Quiere castigar lo más pronto posible a Ganon. Aquí Pine lo que tiene que hacer es limpiar al Ganon. Porque pues simplemente lo tiene que sacar. Porque si no va a sufrir de la espada. Y va a ser un encuentro muy lineal para Ganon. Bueno, a favor de Ganon. Vemos como un Pine lo eleva a 114% buscando ya el stock. Ganon lo tiene en situación de edgeguarding y se casi... Yo ahí veía un downer, no sé tú. Sí, sí, yo también, pero en ese caso Pine se aguantó muy bien y pues pudo sobrevivir, ¿no? Ahora lo vemos agarrando a Diegon y sacándolo offstage. Aquí es donde tiene que aprovechar, pero no va por el edgeguard. Efectivamente, vemos como Diego consigue regresar a la plataforma queriendo castigar, pero rápidamente Pine hace un up smash y le quita este segundo stock, poniendo más o menos a la par este juego, 86% por parte de Diddy Kong. Vamos a ver si puede castigar, puede hacer okay, algo. Ok, buen down B. Se viene el up smash que no conecta, sin embargo Diego está buscando una entrada. Pine aprovecha su outro shield para hacer bastante daño, está jugando muy paciente Pine. Sí, de hecho está jugando paciente, Diegón. Podemos ver, aunque sacan algún smash, es cuando tiene intención de matar, ¿no? Ahí también tenía la intención de matar, lo malo es que no fue en up smash. Pine tiene que asegurar esa kill rápido, porque si no, con un golpe fuerte de Ganon más, va a morir. Ahí lo podemos ver con el Sparta. Sparta aquí por parte de Diego, que se lleva este primer encuentro. Down B, digo, side B a Sparta. Vamos a ver si Pine quiere... El buen side via Sparta, nunca falla. Yo creo que es muy situacional cuando estás en la orilla del escenario y te hace ese side B. Lo primero que piensas es me voy para atrás porque hay más escenario. Ajá. Pero también te puedes ir para la derecha y te arriesgas a ese Sparta de Ganon. Sí, claro, y pues ahí es situación de tech chase, o sea, tienes que ver qué hace Ganon. Y Ganon no, tiene que saber si va a ocurrir a cosas. Les dije o... que se cambiaran, pero no me hicieron caso. Sí, ahí ya cambiaron a Palu y a Lucina, se puede ver. Pine es su main, Palu, pero pues últimamente estaba sacando a Cloud porque lo buffearon y está muy feliz con esos buffs. Últimamente vemos ahí un cambio de personajes. Diego ahí moviendo a Lucina, vamos a ver si consigue... Aquí lo que tiene que hacer Diegon es no solamente spacear muy bien, sino que también tiene que baitear aéreos, tiene que baitear grabs, tiene que baitear ataques, o sea, ahí tiene, por ejemplo, ahí buen Tomahawk, pero tiene que, no nada más eso, tiene que aprovechar la oportunidad y hacer un buen punish. Efectivamente, en el momento en el que tiene la apertura, tiene que aprovechar la mayor cantidad de daño, por ejemplo, ahí casi le conecta ese up smash, pero no fue posible. Pine hizo un excelente día para salirse de el momento. Sí, y Diegon tiene una Lucina muy extraña, ¿sabes? Normalmente la veo muy agresiva y ahí se le escapa el up smash. Yo creo que quería hacer el up smash. Miss input por parte de Diego, pero ese buen counter. Ese counter hace que las cosas se reseten a nivel de presión. Sí, normalmente Diegon es muy agresivo con Lucina, pero ahora está siendo más paciente, más pasivo. Podemos ver que ahí le toman la vida, pero de todas formas ha sido una vida muy cercana.
Me parece que de un buen backer, Luciana podría terminar con el stock de Pine. Y vemos un poquito de necesidad por parte de Diego para poderle hacerle trade de ese. Pero vemos como un backer saca a Pine fuera del stage y ahora está en momento me de ledge trap. En un momento de regreso me toca jugar. Aguanten un momento, va a pasar Sato. Ok. Perdón chicos. Ok, buen stage fight de parte de Diegón o DX. Aquí tenemos a nuestro comentador también, Germen. Sí, y estaba comentando que la primera stock fue muy cercana, fue muy close, pero ya podemos ver que Pine se ha estado adaptando. Mira esos retreating backers. Se hace para atrás, luego regresa. Otro, another one. Pues nada más nerfearon su... Bueno, el... Y también el down throw. Pero pues ya fue todo. Y el down smash lo bofearon. Y el up tilt lo bofearon. De hecho dice Pineda. Uy, qué buen backer para... Sí, lo baiteó muy bien. Ya en una situación similar había hecho el backer y le habían hecho counter. Por lo que ahora se esperó muy bien para no caer otra vez en eso. Muy bien por parte de Pineda. Creo que no estás habilitado. Y nuestro compañero Germen se acaba de dar cuenta de que no estaba habilitado en el micrófono. Entonces ahora sí nos va a acompañar. Oye, Diego, entra de primero, porque están al revés. Ahora sí, otra vez Lucina. Mira, es que puede gimpear muy fácil a Ganondorf Palutena, pero no sé si esta sea una buena elección por parte de Diego, ¿no? Vemos que eligió Smashville probablemente por el espacio encerrado, no afecta, ¿sí? Por así decir, más cerca de su oponente y puede entrar más fácil. Ya no puede especiar tanto Pine. Con cosas como el side view o el neutral view, ya no puede hacer tanto de esas cosas. Uy. No, Pina leyó un roll, pero Diego un salto de leche. Uy. Y es que está bien leer cosas, pero solo son situacionales, ¿sabes? Sí, uy, sí. Pero creyó que volvía a pasar. Un poquito okay. Más que lo hubiera cargado y si hubiera roto el shield. Lamentable. Ni modos. Pero bueno, situación de Edgeguard. Ledge Trap no se lleva con la suya. Tiene lo voy a regresar al escenario sin problemas. Another one? No, ya no. Esta vez no fue por el tercero. Un side B que lo saca fuera del escenario. Otra vez situación de Edgeguard. Ah. A ver. Van 1-1. Van 1-1. Ah, estaba mal marcado. Nuestro compañero Germen tuvo problemas técnicos. Oye, yo llegué a medio match. No. Yo más vi que ganó Pine y ya estaba en 1, entonces. Bueno, el chiste es Perdón. Aquí Pine está usando bien la plataforma para confundir a su oponente. Uy, eso estuvo muy cerca. Buen spacing, micro spacing por parte de Pine para evitar ese shield break. Bueno, shield breaker. Uy. Casi muere. No lo agarra con el two frame. Y sí. No sé qué estaba pensando Pine ahí, la verdad. Tal vez quería bajar. Probablemente, no estoy seguro. Entró directo a ese shield breaker. Pero sí. Bueno, ahora están igualados en stocks. Aunque Diego tiene una... desventaja podría morir en cualquier muy notable, momento. Tenemos que ver qué hace para recuperarla. Y de esa manera no lo va a hacer,
jugando agresivo en el Edge. Pine lo nota y con un backer de Palutena que tiene prioridad lo va a sacar. Invulnerabilidad. Ay, ay. Empieza a hacer side beast para evitar que regrese. Uy. Diegón se confió mucho con ese forward smash. No llega el ledge. No. Por miedo hace pass hold y no agarra el ledge. Lamentable ese hecho, pero pues ya. Estaba jugando pues para ganar, ¿no? Pero Pine también lo está haciendo y detectó los hábitos de Diegón, por lo tanto se lo llevó.